Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bendecidos, ¿verdad? Claro que sí, después de, de tanto que hemos recibido todo este fin de semana y todavía el día de hoy nos quedan todavía muchas bendiciones más. Quisiera pedirles un momento de su atención porque hay algunas recomendaciones que me gustaría hacerles, tanto para el aprovechamiento del taller como para el beneficio de todos nosotros. Primero que nada, quiero pedirles que por favor pongan su celular en silencio o cualquier aparato que los pueda de, distraer de, de la conferencia. Uh, ahorita es el momento de vivir el momento, valga la redundancia. Recuerden que no está permitido grabar estos talleres ni por audio ni por video por cuestiones de derechos de autor. Todos los, no todos, pero la mayoría de los temas... Están disponibles para ustedes en sede, en diferentes formatos, para que ustedes puedan obtenerlos. También traten de evitar, pues, en lo que se pueda, de entradas y salidas para no estar interfiriendo con las personas que están participando y no distraer a nuestro conferencista tampoco. No se permiten ni bebidas ni comida en ninguno de los talleres. Tratemos de tener esa norma. Y por favor, los niños en lo que se puede, no son admitidos en, el, en los talleres, debido a que los talleres están des, des, diseñados para nosotros los adultos. Por último, un par de cosas más, por favor, cuiden sus pertenencias personales, sus bolsas, sus yeleras, sus libros, etcétera. Aunque sabemos que aquí nada se pierde, pudiera cambiar de dueño y vendría siendo casi parecido, ¿verdad? A partir de este momento ya no se puede reservar. Lugar, y por favor recuerden que al final hay que llenar las evaluaciones en la página de internet de la página de educación religiosa, Religious Education, por favor, para que así, con la opinión de ustedes, poder mejorar cada vez y cada vez más el congreso y así nuestros conferencistas, los que ustedes prefieren que sean participantes de este congreso. Mi nombre es Felipe Olvera y yo vengo de la ciudad de Riverside. Vengo uh, de, de la parroquia de Corpus Christi en la ciudad de Corona. Para mí siempre es un honor y un gusto servirle a Dios y sobre todo presentando a un conferencista. Por eso, antes que nada, me gustaría que me acompañen con su pensamiento, con su mente y con su corazón para hacer una pequeña oración y pedirle a Dios todas las bendiciones que Él tiene para nosotros en este día. Oh Dios, tú eres el refugio y la paz del corazón inquieto. Tú eres la fuente de toda esfuerza y gozo. Al escuchar hoy tu voz, renueva nuestros corazones con tu espíritu para que llevemos todo lo que hemos recibido y lo compartamos con un mundo sediento de tu presencia. Que nunca seamos ni secos ni estériles, sino que derramemos con el manantial de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro conferencista de esta mañana, muchos de ustedes ya lo conocen, es psicólogo y autor espe especializado en la integración de la psicología y la espiritualidad católica en la vida familiar. Junto con su esposa Claire Fraser-Izaguirre, dirige actualmente el Instituto Prosocial de California, autor de varios libros en los que destaca el libro de Casados y Felices que ha escrito junto con su esposa. Además de su práctica privada en la ciudad de Irvine, California, ofrece varios programas de formación y vida familiar en muchas iglesias de los Estados Unidos. Ha impartido conferencias en Estados Unidos, México, Europa y Australia. Es una gran bendición y realmente es de darle gracias a Dios el poder contar con su presencia en este bendito Congreso. Por eso les pido a ustedes que le recibamos, le recibamos con un fuerte aplauso y caluroso de bienvenida. Gracias, oh, yes, Es una grandísima alegría estar con todos vosotros una vez más y me gusta este lugar, es, es más íntimo, aunque aquí estamos muchas personas. El tema que hoy voy a hablar es quizás el tema más feliz de todos, porque es, voy a hablar sobre la felicidad y son ya 23 años que me invitan al Congreso. Entonces, a veces yo me pregunto cuando acabo un tema, digo, ¿y de qué más puedo hablar después de 23 años? Y recuerdo que esta vez dije, pues nunca he hablado de la felicidad. Entonces, uh, la felicidad es algo que todos los seres humanos, desde el comienzo de la humanidad, buscamos. Eh, es casi como el primer objetivo de nuestra vida. Y lamentablemente, la mayoría de las personas no alcanzan la felicidad. Uh, de hecho, hasta hace muy poco, unos 20 años, en mi campo que es la psicología, no se estudiaba la felicidad. Cuando yo empecé mis estudios y cuando yo estaba trabajando como terapeuta, el enfoque era saber diagnosticar la enfermedad mental y saber tratar esas enfermedades. Y solamente. En los años, cuando empezó el año 2000, más o menos, se creó una rama en la psicología que se llama la psicología positiva. Y fue un cambio radical de enfoque, porque el, el objetivo de la psicología eh, positiva es cómo promover emociones positivas, cómo promover valores, pensamientos y conductas positivas. Dicho con otras palabras, cómo ser felices. Pero esta vez usan el, el rigor de la investigación científica para identificar si hay caminos, estrategias que realmente funcionan, son eficaces para aumentar nuestra felicidad. Entonces, la pregunta ya no, ya no es, ¿se puede ser feliz? ¿Voy a ser feliz? La pregunta real hoy en día, dado al beneficio de todo lo que hemos estudiado, es... ¿Qué estrategias voy a usar para aumentar la felicidad? Una de las razones que mucha gente no ha encontrado la felicidad es porque la buscaba en lo que se puede llamar mito, un mito, una creencia falsa. Y voy a hablar de tres mitos sobre la felicidad. Eh, hay muchos, pero elijo estos tres. El primero es pensar que la felicidad consiste en evitar el negativo. Si no pierdo mi trabajo, si no caigo enfermo, si no tengo problemas serios con mi familia, si mis circunstancias son más favorables y, y puedo evitar prejuicio o situaciones adversas, entonces seré feliz. Y es un mito. De hecho, la psicología por muchos años dijo, bueno, si te reducimos la depresión, si te reducimos la ansiedad, si te ayudamos a manejar el control, a superar eh, situaciones quizás de impulsividad, entonces vas a ser feliz. Y los estudios dicen que no es así. Tú puedes reducir la depresión, pero no quiere decir que vas a ser más feliz. Lo que puedes decir es que estoy menos deprimido. Entonces, sería como pensar que para estar sano, lo que tengo que hacer es evitar algo negativo, por ejemplo, fumar. La gente que fuma, pues lógicamente aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, "no, yo no fumo, así que yo estoy sano". Dice, "No, mira, no basta con que evites cosas malas, para estar sano tienes que comer cosas buenas, tienes que hacer ejercicio consistentemente, tienes que descansar horas suficientes y tienes que relajarte de una forma sana". Todo esto son cosas positivas. Solo la gente que cultiva la salud están más sanos, no los que evitan la enfermedad. Entonces hay que cambiar esta mentalidad. En Estados Unidos, la diagnosis más común es la ansiedad. Hay 42, 44 millones de personas que están diagnosticadas con ansiedad. La ansiedad prácticamente es tratar de evitar algo negativo en el futuro, preocuparse por qué va a pasar que va a ser de tipo negativo y cómo lo puedo reducir o eliminar. Entonces, cuando tenemos una vida enfocada en evitar el negativo, perdemos la oportunidad de desarrollar el aspecto creativo nuestro y enfocarnos en cosas que realmente promueven la felicidad. Yo a veces digo en plan un poco simple que si yo voy preocupado a mi casa de que quiero evitar tener un problema con mi mujer, y pienso qué es lo que tengo que evitar, antes o después me equivoco y algo sucede. Pero si voy a mi casa con el deseo de cómo puedo amar a mi mujer de una forma que a ella le guste, cuando llego a la casa sucede algo muy positivo y al final acabamos los dos muy felices. Entonces, cambiar el paradigma, cambiar la mentalidad, de decir, yo no seré feliz cuando evito todas esas cosas malas, yo voy a ser feliz cuando promuevo conductas positivas. Entonces, el tema de hoy, precisamente, yo voy a compartir con vosotros siete estrategias positivas para aumentar la felicidad. Y cuando acabemos esta charla, vais a tener a vuestra disposición objetivos positivos que fomentan, según los estudios, el estado de felicidad de las personas. ¿Cuál es otro mito sobre la felicidad? Hay gente que piensa, yo seré feliz si cambio mis circunstancias externas de mi vida. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Para mucha gente es el dinero. Si tengo más dinero, voy a ser una persona más feliz. Los estudios demuestran lo siguiente. Si tienes tus necesidades básicas satisfechas, el hecho de que aumentes el dinero no aumenta significativamente tu felicidad. De hecho, con gente que gana la lotería, con gente que de repente son millonarios, han visto que son felices por unos pocos meses, pero al final acaban igual o peor que antes. Por muchos años en los países más desarrollados, el nivel económico de las personas ha aumentado. La gente gana más, pero el nivel de felicidad no ha aumentado. Y entonces es, es un mito pensar que el dinero me va a hacer feliz. Solamente si te falta lo básico. Entonces sí, necesitas tener dinero porque necesitas comer, necesitas tener un techo sobre tu cabeza y necesitas tener cuidado médico y educativo. Hay gente que piensa, la salud me hará feliz. Si, soy, si estoy sano, completamente sano, voy a ser una persona muy feliz. Y aquí los estudios dicen algo muy interesante. La salud objetiva no, no decide la felicidad. La salud subjetiva, sí. ¿Y por qué esta distinción es importante? Porque hay gente que objetivamente no están al 100% sanos. Pueden tener una enfermedad crónica, pueden haber sufrido un accidente, y pero han sabido aceptar y adaptarse al a su condición de vida. Hay gente que ha sabido abrazar y superar sus límites físicos y esas personas, los estudios muestran que son felices. Aunque objetivamente no deberían serlo, porque han sufrido ese accidente o han tenido ese trauma o han tenido esa enfermedad, y conocéis muy bien casos de gente que han usado la adversidad para superarse y desarrollar cosas en ellos que a lo mejor no hubieran desarrollado sin esa adversidad. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué dicen las investigaciones sobre la educación? Si yo sigo aumentando mi nivel educativo. ¿Voy a seguir aumentando mi nivel de felicidad? Los estudios dicen que no, no hay ninguna conexión. ¿Y qué tal el atractivo físico? Hay gente que gasta dinero en cirugía estética o hay gente que piensa si soy más guapo o más guapa tengo más suerte y te voy a tener más oportunidad de ser feliz. Las investigaciones demuestran que no hay absoluta, absolutamente ninguna conexión entre el atractivo físico y la felicidad. Así que os podéis relajar. <laughs> Nadie tiene que estar preocupado. De hecho, mi observación es la siguiente: yo nunca he visto una persona feliz que no sea atractiva, independientemente del estado físico de esa persona. ¿Qué tal el clima? Hay gente que dice: no, es que para ser feliz yo tengo que vivir en un lugar que haya más, que esté más seco o que haya aire más puro o que haya menos tráfico, o esto, o lo otro, todas circunstancias externas. Y los estudios dicen que no, no hay ninguna diferencia significativa en la felicidad. Lo que a mí más me llamó la atención en este aspecto es que aunque uno mejore lo que puede, mejore su trabajo, mejore el lugar donde vive, dice, no es que... Eh, yo entiendo que si uno vive en una situación de peligro de vida, lógicamente uno necesita sentirse seguro. Pero hay gente que a lo mejor vive en un lugar sencillo, pero digno, pero piensa que si tuviese una casa más grande o estuviese en una ciudad diferente, yo sería más feliz. Más feliz. Y los resultados son que no es verdad. Entonces, por un lado, esto es muy bueno, porque dejamos de perseguir el sueño de la felicidad pensando que depende de que cambiemos nuestras circunstancias externas. Esto es muy bueno. tener esa libertad de no ser caer en esa trampa. Por otro lado, los estudios dicen que las personas que realmente mejoran sus circunstancias externas, en lo que depende de ellos, el nivel de felicidad que consiguen aumentar es solamente en el mejor de los casos el 10%. Entonces, no es que no mejore nada, sí, pero vas a mejorar solo el 10% de tu felicidad, no más. Otro mito, el mito de que la felicidad es una conquista individual. Si no soy feliz es porque yo no he sabido eh, hacer mi parte. Si yo hubiera puesto más determinación, si yo hubiera tenido más éxito en mi trabajo o si hubiera trabajado más duro en estas metas, yo sería más feliz. Y esta es, eh, la respuesta a este mito tiene una eh, cualificación, y es la siguiente. Sí, es verdad que tú tienes que hacer tu parte, pero lo interesante es que los factores que más influyen en la felicidad incluyen a otras personas. Nadie puede ser feliz solo, o dependiendo solo de sí mismo. No consigue aumentar la felicidad de esa forma entonces, la felicidad es un proceso interactivo, no es un proceso individual, aunque sí que tenemos que tomar responsabilidad por nuestra parte, por supuesto. entonces, os voy a contar ahora cuáles son los siete criterios, factores, estrategias, caminos para o secretos para aumentar la felicidad. aquí viene el primero. lo que los estudios han demostrado, que si quieres ser más feliz, el camino que consistentemente se ha demostrado en los estudios, y hablo de miles de estudios, en universidades prestigiosas con investigadores de alta calidad, el, el factor más importante consistentemente es la calidad de las relaciones que esa persona tiene con su familia y con sus amistades, sobre todo. Es interesante. De hecho, en algunos estudios... El factor que predice, que prevé, que pronostica la felicidad mejor que ningún otro factor es la calidad y el número de amistades que una persona tiene. Para mí esto es maravilloso. De hecho, como psicólogo, como ya los que me conocéis, mi función más importante es cómo promover relaciones sanas entre las personas, cómo ayudar a que la gente tenga más unidad en el hogar y en otros lugares también. Entonces, ver que la psicología con sus estudios científicos confirma que estamos hechos, hemos sido creados para tener buenas relaciones y somos felices cuando tenemos buenas relaciones, para mí son muy buenas noticias. Pero mucha gente uh, piensa que, bueno, yo ya tengo un amigo o dos y ya está. Y no se trata de tener un amigo o dos. De hecho, los estudios dicen que necesitamos tener varios. En general sugieren entre 7 y 10 amigos de calidad. Una relación se considera una relación buena cuando el nivel de reciprocidad, la calidad de la relación, beneficia a ambas partes. Uh, estudiaron las personas que tienen el nivel más alto de felicidad de todas y seleccionaron este grupo, que es el grupo que tiene el 10% más alto de felicidad. Y vieron si tenían algo en común estas personas. Y la única cosa que tenían en común es que ese, ese grupo de personas todos tenían muchos amigos de calidad. Entonces, para mí es muy consistente la evidencia. Entonces, mucha gente ahora la conclusión es, está clara. Que si quieres ser feliz, un camino seguro es empezar a mejorar tus relaciones en tu casa y con los amigos. ¿Por qué en la familia y con los amigos? Porque tanto la familia como los amigos tienen algo en común. Y esto es que son vocaciones de reciprocidad. No son vocaciones de ayudar a alguien porque ves que necesita ayuda, sino tú construir la relación día a día, quizás por toda una vida. La familia es un compromiso que uno hace voluntariamente de amarse y de construir vínculos estrechos de ayuda mutua. Con los amigos es bonito porque uno decide libremente con quién quiere ser amigo. ¿Y qué es lo que distingue una relación de amistad fuerte con otras relaciones? El nivel de reciprocidad. Entre los amigos hay seguridad emocional para poder uno expresarse, compartir cómo uno es, lo que uno vive y sabe que la otra persona no te va a juzgar, no te va a condenar, no te va a rechazar. Esto es muy importante, tener un contexto social donde uno puede expresarse y comunicarse. Al mismo tiempo, los amigos libremente deciden darte a ti también. Tú no tienes que estar pidiendo, ellos quieren compartir contigo. Hay mucha gente que reduce la amistad a un sistema de apoyo yo quiero tener amigos porque si caigo enfermo o si me siento solo o si tengo una pérdida tengo alguien que me pueda ayudar es cierto que un amigo te va a ayudar pero esa no es la función de la amistad no es simplemente tener un equipo de rescate que está a mi servicio no porque entonces instrumentalizamos a los amigos los amigos son gente que camina contigo que comparten tu vida y que están interesados en ti y cuando estás contento están contentos contigo y cuando están tristes tratan de ayudarte a que te sientas mejor. Pero es es la convivencia de reciprocidad lo que hace que la amistad sea algo tan importante. Y después cuando hable de otros aspectos veréis volveré a hablar de este tema porque psicológicamente tiene un valor muy alto. Entonces mucha gente dice bueno uh, si es verdad que las relaciones de calidad en nuestra familia y con los amigos son tan importantes dice yo quisiera mejorarlas pero no sé dónde tengo que poner la atención no sé qué, no sé qué pasos a seguir qué puedo hacer entonces uh, esto es algo que mi esposa y yo hemos trabajado por muchos años en el campo de la familia y yo resumiría cinco habilidades que son críticas para tener buenas relaciones la primera es la empatía y la empatía eh, dicho de una forma sintética y, y, y concreta, es esto, interesarse por lo que el otro quiere o necesita y dárselo. La empatía requiere tener sensibilidad hacia la otra persona y tener res, respuesta, responder a esa sensibilidad. No basta con ser sensibles, hay que tener una respuesta inteligente. Le llaman el amor inteligente, amar al otro como el otro quiere ser amado. Eso construye siempre una base sólida para construir una relación. Cuando no hay empatía, no vas a poder ir muy lejos en la relación con esa persona, porque va a haber una, una barrera, un distanciamiento, un desapego, y esa persona no, no se siente segura de relacionarse contigo. La asertividad. La asertividad es muy importante porque muchas veces no recibimos lo que necesitamos del otro porque no sabemos pedirlo. No sabemos comunicarlo. Si yo digo, bueno, si el otro me ama, debería saber lo que necesito. No tengo por qué decírselo. Eso es un gran error. La asertividad es una invitación respetuosa al otro, donde tú le dices, oye cariño, esta semana que viene para mí sería muy importante si podemos hacer esto juntos, o si podemos disfrutar de esto juntos, o si me ayudas en este proyecto. Decirlo es una invitación. Si el otro dice no puedo, tú no te enfadas, tú no te enojas, tú no lo juzgas o lo condenas. Y digo, bueno, pues otra vez lo intentaremos porque es importante para mí. Es abrir la puerta para que el otro te ame. En la empatía tú te acercas al otro. En la asertividad le invitas al otro a que se acerque a ti. Con empatía y asertividad se producen movimientos de reciprocidad. Mucha gente falla bastante en la, en la asertividad. La comunicación, todo el mundo está de acuerdo. Cada vez que yo pregunto a las personas qué es lo más importante para que en tu familia haya más unidad, siempre dicen la comunicación o en tu matrimonio. Y es verdad, es verdad. Pero la comunicación no es solo saber hablar o saber escuchar o saber responder. La comunicación es poner las cosas en común. Y mucha gente. Tiene vidas fragmentadas, paralelas, y aunque se hablen, a veces son palabras o experiencias, pero no se comunican las posesiones que uno tiene, materiales o espirituales o emocionales. Entonces, es importante fomentar una vida de comunión. Los conflictos es lo que puede romper una relación. De hecho, la mayoría de las relaciones sufren porque no saben resolver conflictos entre ellos. Entonces, ¿Cómo se hace para resolver un conflicto? Practicas asertividad y empatía. Cuando hay un problema, el que quiera hablar del problema usa asertividad, no se queja, no ataca, no critica, eh, no, no, no se desahoga contra el otro, simplemente le dice, oye cariño, cuando tú haces esto, para mí es un problema por esto. En el futuro yo prefiero que actúes de esta forma. Eso es asertividad. Si el otro escucha con empatía, se interesa de, por comprender cuál es tu necesidad, está dispuesto a valorar tu necesidad, no a discutir, no te va a decir, "No, pues eso no es importante, tú eres demasiado sensible o, o tú te gusta controlar, no". Si el otro te dice, "Yo necesito esto", no hay que discutir. Tú le dices, "Qué bueno que me lo has dicho, porque yo quiero que seas feliz". Y si el otro no te pide algo inmoral o ilegal, dáselo. La, la empatía es comprender la necesidad, valorarlo y después responder a esa necesidad, comprometerse a hacer algo. Si la gente usa asertividad y empatía, los conflictos se resuelven. Y después el perdón y la reconciliación. Como no somos perfectos, como no amamos siempre, entonces antes o después, por egoísmo, por cansancio, por estrés, por falta de empatía, fallamos. Y se produce un daño emocional. La otra persona se siente herida, que no hemos cumplido con nuestra promesa, o hemos hecho algo que era contrario al compromiso que habíamos establecido, o hemos ignorado la necesidad del otro. Y hay una herida. Y hay gente que no sabe sanar. Cuando hay heridas, cuando el otro te ofendió, cuando el otro te causó un daño, tenemos que activar el proceso de la misericordia. Perdonar es decir, el otro... Yo te perdono porque lo que tú eres es más importante para mí que lo que tú hiciste. Y entonces en ese proceso del perdón uno trata de ver cómo cancelo la deuda emocional, cuáles son las conductas que hay que cambiar aquí y uno invita a que la otra persona tome en consideración el cambio de vida que hay que hacer. Y si la otra persona está dispuesta a hacerlo, pues hay reconciliación. Todas estas habilidades se pueden aprender. Pocas personas han nacido con un nivel alto de empatía, de asertividad, de calidad de comunicación, saber resolver conflictos o tener una gran misericordia. Es parte del proceso nuestro de crecimiento como seres humanos. Y entonces, si tu objetivo es mejorar las relaciones con tu familia y cultivar un número de amistades que sean auténticas, vas a tener que activar las habilidades que te dije. Pero cualquier persona puede mejorar estas habilidades. Y los que lo hacen, los estudios muestran, son más felices. Okay. Ahora vamos a hablar de otra estrategia, practicar el altruismo. Eh, ¿Han visto en los estudios que las personas que deciden ayudar a personas que están necesitadas, a nivel físico, a nivel emocional, y deciden ponerse al servicio de estas personas, darles lo que en ese momento esa persona necesita, esas personas que actúan así experimentan un bienestar interior, que es la medida de la felicidad psicológico, experimentan emociones positivas que son fruto del amor al otro. Entonces, lo importante es la motivación. Hay gente que a lo mejor ayuda al otro porque después piensa pasar la factura y decir, oye, me debes esto. Ah, entonces, eso no es realmente altruismo, eso es una inversión. O hay gente que ayuda para sentirse mejor. No, es que cuando yo ayudo me siento bien, entonces lo haces por ti. Lo que parece ser un acto de altruismo es un acto de egoísmo. ¿verdad? Entonces, la motivación es muy importante. Y ahí esto hace que cuando el altruismo sea difícil... Cuando supone sacrificio personal es cuando se puede ver que realmente tú estás comprometido a querer ayudar. No lo haces porque es fácil o para evitar sentirte culpable por no ayudar a esa persona o para buscar sentirte muy bien porque fíjate qué bueno que soy, cómo ayuda a la gente. No. Hay gente que practica el altruismo porque tiene valores que ellos creen en la fraternidad, en la solidaridad, en la justicia social. Gente que lo ve como algo que quieren hacer, no algo que lo hacen como inversión en satisfacción personal. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, mis primeros dos años de universidad, yo tuve un gran cambio de vida porque descubrí el significado y el valor del Evangelio. Y recuerdo que empecé a usar mi tiempo libre, los fines de semana, para ver a quién podía ayudar. Porque me di cuenta que el evangelio era eso, era empezar a amar al prójimo, sabiendo que en el, próximo, en el prójimo está Jesús. Entonces para mí se convirtió en una opción de vida que antes yo no era una prioridad para mí. La persona que tenía necesidades tenía que estar delante de mí para yo prestar atención. Pero en aquella época empecé a ver, mirar en mi comunidad, en la ciudad donde yo vivía, qué necesidades había. Y recuerdo que por dos años Trabajé al servicio de la gente sin casa y a los niños que no tenían padres. Y dediqué todo mi tiempo libre en, en ese ministerio, con un grupo de jóvenes. Y fueron los años más felices que yo recuerdo. Si alguien me pregunta, ¿cómo fue la universidad para ti? Yo recuerdo eso. Cada vez que practicaba el altruismo y lo hacía no para sentirme bien, pero me di cuenta que cada vez que lo hacía, el que se beneficiaba era yo. Estas personas, lógicamente, estaban muy agradecidas y recibieron muchos beneficios, pero la gran alegría era que yo sentía una presencia de Dios en mí que era fruto del haber amado. Entonces, este es el segundo camino. Con la familia y con las amistades es un compromiso continuo de vida. El altruismo es el prójimo, el prójimo que lo puedes ver en, en tu trabajo o en tu barrio o en tu parroquia o en tu país o en otro país, pero depende de la mirada que uno tenga. Pero siempre hay gente a nuestro alrededor que necesita nuestra ayuda y hacer eso es un camino seguro para la felicidad. Ahora viene el tercer camino para la felicidad y me gusta mucho esto, que es saber encontrar significado y fin a nuestras vidas. En otras palabras, si yo estuviese contigo, yo te preguntaría, ¿y tú para qué vives? ¿Qué es lo que te motiva? Y han visto que hay personas que a veces no han pensado en esto, no se han planteado el porqué de su existencia todavía, porque están consumidas con lo que hay que hacer, con la, están reaccionando a las situaciones de la vida de cada día, a los problemas de cada día, a las crisis de cada día, pero nunca se han parado a pensar. ¿Y yo para qué vivo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el fin de mi vida? Y han visto en la psicología que la gente que ha profundizado en este aspecto de su vida y cuando han descubierto fines que trascienden la persona, dicho de otra forma, en vez de vivir para mí, no es que yo vivo para ser, qué sé yo, muy rico o para tener una vida muy cómoda o para que la gente me admire o qué sé yo, cosas que la finalidad es para ti estás viviendo en función de ti o hay gente que sabe trascenderse a sí mismo y pensar que la vida está fuera de mí. La vida es lo que cómo yo me relaciono con las personas fuera de mí y cuando uno tiene valores trascendentes son más felices. De hecho, han visto que la gente que tiene fe y practica su fe, algunos son cristianos, otros no lo son, pero tienen su fe, una fe trascendente se han dado cuenta que son más felices. Y la fe da como. te hace ver el valor más profundo, el por qué tú existes. Y para mí, esto lógicamente fue cuando yo tuve mi conversión, donde yo, yo antes pensaba que el fin de la vida era ser el número uno. Ese era mi objetivo. En lo que yo hiciese, el número uno, ser el mejor. Y después, gracias a Dios, salí de ese espejismo y de esa trampa. Y me di cuenta que el fin de la vida era amar a Dios y amar al prójimo. Y ya se me aclaró todo. No era sobre mí, era sobre amar al otro. Entonces, mucha gente ha hecho este camino a través de su espiritualidad. Y sobre todo se han dado cuenta que cuando hay adversidad, lo que nosotros llamamos la cruz, cuando hay una situación de dolor que llega a todos, no existe una persona que no sufra. Y puede ser un sufrimiento físico, emocional, espiritual, pero todos, antes o después, experimentamos adversidad en la vida. Los estudios muestran que la gente que tiene fe y practica su fe supera la adversidad y, y desarrollan una madurez que antes no tenían. Descubren cosas como que estas personas... Se, se relacionan con Dios con una, de una forma mucho más profunda. Estas personas establecen amistades y relaciones que no son superficiales, porque se dan cuenta de lo que es importante en la vida cuando han sufrido. Estas personas tienen sensibilidad hacia las personas que sufren y se convierten muchas veces en gente que se compromete a, vita, a una vida de ministerio, de servicio a los demás. Encuentran causas para ayudar a los que sufren. En otras palabras, la adversidad se convierte en un proceso de sanación, de adaptación, de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de desarrollo social. Entonces, en vez de ser una desgracia, ha sido un proceso de felicidad, porque cuanto más unidos se sienten con Dios, cuanto más encuentran significado en sus vidas y cuanto más superan las, las, las dificultades de cada día, mejor, mejor se sienten. Entonces. Hay una gran conexión con la espiritualidad y la felicidad. Y en la segunda parte de, de mi presentación voy a hablar más en profundidad sobre esto desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana. Ahora viene otra estrategia que a mí me sorprendió. Lo que hemos hablado hasta ahora no me sorprendió. De hecho, confirmó lo que yo por años trataba de vivir y dije: Ah, pues fíjate, qué bueno que la ciencia lo confirma, que no es solo algo que. Me sucedió a mí por casualidad. El siguiente paso es, es muy interesante. Se han dado cuenta que las personas que son más felices son personas que saben establecer metas de desarrollo personal que beneficie a otras personas. Dicho de otra forma, no basta con tener metas. Eh, depende de, ciertas, de ciertos criterios cuando uno establece metas. Y voy a decir cuáles son. Son cuatro. Porque hay gente que a lo mejor la meta es ser millonario. Esta es mi meta, yo vivo para ganar dinero. Ok, pero esa meta no te hace más feliz, ya lo sabemos. Son metas especiales. Y ahora os voy a decir cuáles son los cuatro criterios para que tu meta promueva felicidad. Primero, tú buscas algo positivo. Hay gente que la meta es evitar el negativo, como dije antes. Entonces eso no funciona. Ha de ser promover algo que la ciencia o tu experiencia te ha dicho que produce un efecto positivo en las personas, en la sociedad y en ti. Son objetivos positivos. Dicen que la motivación para seguir ese objetivo ha de ser basada en valores personales. Hay gente que a veces hace cosas porque la gente les pone presión o por, para que la gente no me critique para no caer mal con las personas. Entonces lo haces motivado por el miedo a que la gente te critique, lo haces motivado porque no quieres que esa persona tenga conflicto con esa persona. Esa motivación no funciona. La motivación ha de ser un valor tuyo que tú tengas, que tú consideras que es importante. Si perseguiste el proceso que dije antes de establecer significado y motivación en tu vida, tú has identificado ciertos valores. Entonces, la gente que toma decisiones basado en valores internos, no cuestiones externas, esa gente es feliz. Tercero, tienen estrategias que son realizables. Hay gente que a veces tienen un, eh, un idealismo o usan estrategias que no tienen nada que ver con el objetivo. Y al final, aunque las intenciones eran muy buenas, el resultado es muy pobre porque no ha sabido encontrar una estrategia que era importante para ese objetivo. Y por último, es gente que hace un compromiso de tiempo. Cuando ellos dicen, yo quiero mejorar esto y la razón es esta y la estrategia es esta, la siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a poner en práctica lo que acabas de decir? Voy a usar un ejemplo. En la vida familiar, suponte que tú dices: Sí, yo quisiera que en mi familia hubiera más unidad. Perfecto. Es un fin positivo. Y yo te pregunto: ¿y por qué? Y tú dices: Porque yo valoro la unidad, porque yo valoro la felicidad. Y sé que cuando hay unidad, hay felicidad. Muy bien. Son valores positivos. ¿Tú crees en eso? Perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? Entonces ahí es importante que tengas, hay varias, yo dije antes cinco habilidades que uno podría mejorar para tener mejor relación. A lo mejor dices voy a, voy a trabajar en mi empatía, voy a trabajar en mi asertividad, voy a mejorar mi estilo de comunicación, voy a saber resolver conflictos con empatía y asertividad o voy a perdonar. Perfecto, elige, son estrategi estrategias que funcionan. Hay demasiados estudios que verifican que la gente que mejora eso, mejora la relación con el otro. Entonces, si tú quieres tener una mejor relación, elige una. Entonces, cada uno elige lo que en ese momento piensa que necesita mejorar. Y ahora viene la última pregunta, ¿y cuándo? Si una persona dice, por ejemplo, la empatía, yo voy a mejorar mi empatía, digo, ¿y cuándo la vas a practicar? ¿Cuándo le vas a preguntar al otro, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te haría feliz? ¿Cuándo decides hacer eso? Entonces cada uno decide cuándo. En muchas parejas nosotros les invitamos que el domingo por la mañana, cuando desayunan, que se tomen un momento para hablar el uno con el otro y decir, bueno, pregúntale, ¿esta semana que viene hay algo en particular que te gustaría o que necesitas ayuda? Y tener un plan que como mínimo una vez por semana te interesas, activas tu empatía, pero la empatía se puede activar muchas veces durante el día. La empatía es dar atención al otro, dar cariño al otro, saber valorar al otro. Lo puedes hacer muchas veces. Entonces, para otras habilidades a lo mejor tienes que establecer un tiempo más específico. Por ejemplo, ritos de comunicación. Hay gente que dice, no, el mejor tiempo para nosotros es cuando los niños están en la cama. O el mejor tiempo para nosotros es eh, cuando paseamos el domingo. O cada uno decide lo que funciona, pero crear un tiempo para que haya un objetivo bien definido. Vamos a trabajar en la comunicación a esa hora, a ese día. Perfecto. Ahora viene otra estrategia que no me sorprendió. Y de hecho a veces en este Congreso yo he hablado de esto, que es, para ser más felices tenemos que aprender a vivir en el momento presente. Esto es importantísimo. ¿Y qué quiere decir vivir en el momento presente? Bueno, antes que nada, asegurarse que estás haciendo lo que en ese momento es importante en tu vida. Porque a lo mejor, si estás en el momento presente viendo televisión, perdiendo el tiempo, dices, no, estoy viviendo el momento presente. Digo, no, porque este momento no es el que debería estar viviendo, ¿no? Entonces, lógicamente, discernir lo que cada uno piensa que es la responsabilidad de cada uno, las obligaciones de cada uno, o. Los áreas de crecimiento de cada uno. Entonces, pero una vez que uno se compromete, por ejemplo, os habéis comprometido a estar aquí ahora. El momento presente de vuestra vida no es pensar en lo que vais a hacer esta tarde, o pensar en algo que pasó ayer en el Congreso, o en un problema que podáis tener en vuestra familia. El momento presente es estar aquí, porque habéis elegido este momento como un momento de formación, de crecimiento. Y es un momento que es importante en vuestra vida. Muy bien. Entonces, presta atención a lo que en este momento, que has decidido que es el momento importante, lo que en este momento te toca vivir. Y para uno poder vivir el momento presente bien, es importante que no juzgue. Porque hay gente que a lo mejor puede estar aquí ahora y decir, ay, qué bien que estoy aquí, vine al Congreso y estoy aprendiendo cosas que me van a servir en mi vida. Pero a lo mejor está juzgando cosas que no, que no te gustan. Cosas que yo estoy diciendo, o cómo yo las estoy diciendo, o cosas en este cuarto que no te gustan, o personas que están en el Congreso que según tú no, no deberían estar aquí, o otros que no están y según tú deberían estar. Y estás, tu mente no está realmente al 100% escuchando. Yo a veces digo a la gente: ¿qué es lo más importante cuando estoy dando una conferencia, verdad? Digo, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? Y, y la gente que está en la onda me dice, escuchar. En este momento lo más importante para mí es escuchar. Yo digo, sí, pero acaba la frase. Si tú puedes escuchar y juzgarme, o tú puedes escuchar con amor. Uno vive bien el momento presente cuando hace lo que está haciendo con amor y por amor. No basta con hacer algo. Hay que hacerlo con la actitud correcta. Entonces, eso es vivir el presente. Y hay que eliminar sobre todo cuatro cosas. Estas son las barreras a vivir bien el momento presente. Uno, las tareas múltiples. Por ejemplo, hay gente que podría estar ahora preparando el menú de la cena en la mente. Es algo bueno, no estáis haciendo un pecado, no estáis ofendiéndome, pero no tiene nada que ver. Este no es el momento de preparar el menú. Este es el momento para darme la atención al 100% o al que esté aquí, no yo, el que esté hablando. Entonces, las tareas múltiples nos fragmentan, nos impiden hacer las cosas con perfección, bien, y, y se convierten en una distracción. La otra cosa son las prisas. Durante la cuaresma mucha gente ayuna de muchas cosas. Yo siempre ayuno de algo psicológico. Ha, ha, ha habido años que yo he ayunado de preocupaciones. Otros años he ayunado de no quejarme. Este año estoy ayunando de no tener prisas. Las prisas no es parte del plan de Dios para mi vida. Mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios en el momento presente, no tengo prisas de ir a ningún lugar. Estoy donde tengo que estar. Y estaré por el tiempo que esté. Cuando vea que el reloj me dice, se te acabó el tiempo, se, se acabó... La voluntad de Dios para mí de estar aquí compartiendo mientras está aquí es lo que decía el Papa Juan XXIII, que me gusta mucho a mí. Dice: Yo hago cada cosa como si hubiese nacido solo para hacer esa cosa en ese momento. Y muchas veces yo estoy preparando, qué sé yo, una ensalada para la cena y yo me recuerdo yo y digo: Oye, Juan, acuérdate que has nacido para preparar esta ensalada. En vez de decir a ver si la preparo preparado rápido porque tengo muchas cosas que hacer digo no no hay ninguna prisa es lo único que tengo que hacer con mi vida preparar la ensalada entonces saber vivir así ¿eh? sin tareas múltiples sin prisas y después hay dos cosas que nos roban del presente una es el residuo emocional sobre lo que pasó antes lo que pasó ayer o la semana pasada o el año pasado cuando eras niño cuando eras niña Muchas veces arrastramos el residuo emocional de nuestro pasado. Tenemos que saber entregarlo. Yo lo entrego a la misericordia de Dios. Digo, yo quiero estar libre al 100% para poder acoger lo que este momento me está ofreciendo. No quiero contaminarlo con cosas del pasado que no tienen nada que ver con este momento. Y lo mismo es sobre el futuro, porque uno está, puede estar preocupado por lo que me espera por lo que tengo que hacer mañana o esta tarde o la semana que viene o el trabajo. Es decir, no. Yo no tengo la fuerza ni la capacidad ni la gracia para manejar lo que me espera mañana. A cada día le basta su afán. Es decir, yo solo tengo la gracia y la capacidad de vivir bien este momento. Entonces no quiero debilitarme estando en el lugar equivocado psicológicamente. Entonces, eso, una persona que solo hace una tarea en el momento presente, como si hubiese nacido para hacer eso, la hace sin prisas. No deja que el pasado te contamine esa acción. No deja que el futuro te robe la atención de esa acción. Y haces esa acción con amor. Esa persona está viviendo el momento presente, esa persona es feliz. Entonces, es un camino que es maravilloso y que todos podemos hacer. Ahora viene otra que hay mucha investigación sobre este camino y que es muy bonita, que es el optimismo. ¿Cómo practicar el optimismo? Eh? Eh, y han hecho muchos estudios comparando optimistas con gente que son pesimistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir el optimismo? El optimismo quiere decir tener una visión positiva de ti, del futuro y de las demás personas. ¿Y cómo hago yo para tener una visión positiva? Muchas veces tenemos que eliminar, reemplazar pensamientos tóxicos. Los pensamientos tóxicos vienen sin pedir permiso, te vienen continuamente. Ejemplo, un pensamiento tóxico, el filtro negativo. Es decir, te fijas, voy a hablar de, de, del yo en este momento, estás pendiente de tus defectos de tus fracasos, de tus límites, de tus imperfecciones. Y ese negativo te impide apreciar y valorar el positivo que existe en ti. Yo he sido terapeuta por más de 40 años. Me asusto cuando lo pienso. Digo, wow, 40 años. Okay. Bueno, ¿os podéis imaginar las miles de personas que yo he trabajado en tantos años? Nunca he encontrado una persona donde yo no he, no he sabido descubrir el positivo. Todas las personas me vienen a ver cuando están pasando un momento difícil, no vienen en el mejor momento de sus vidas, en un momento donde el negativo muchas veces está en primer plano. Pero cuando trabajo con ellas y me acerco a ellas sin un prejuicio, sin un juicio negativo, sin un filtro negativo, siempre he descubierto cualidades virtudes iniciativas cosas que me han inspirado me han enriquecido y me han ayudado en mi propia vida entonces todo depende del filtro tú puedes decir el vaso está medio vacío es verdad pero también puedes decir el vaso está medio lleno y lo cual es verdad entonces el antídoto para el filtro negativo es prestar más atención al positivo el positivo es oro el negativo es basura porque estás siempre pendiente de la basura en vez de ir a ver dónde está el oro. Entonces, cuando busques el oro en ti o en otra persona, estás pendiente de, del bien, de la virtud, de las cualidades. Yo a veces me gusta hacer esta, esta práctica, que yo cuando voy del trabajo a mi casa, yo pienso cuáles son las cualidades que más me gusta de mi mujer. Y cuando llego a la casa, tengo ganas de besarla, abrazarla y, y estoy felicísimo de poder pasar tiempo con ella. Algunas veces, por desgracia, he pensado en sus defectos, ¿no? que son muy pocos, pero como te dije, te pueden consumir. Y cuando llegué a la casa no quería ni darle las buenas noches. ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo produce una emoción negativa. El pensamiento positivo produce una emoción y un deseo positivo. ¿Quién debe regular el pensamiento? Yo. Hay gente que no sabe regular. No sabe eliminar el filtro negativo. Una persona con filtro negativo es una persona con prejuicios, por ejemplo. Otro pensamiento tóxico, el razonamiento emocional. Hay gente que dice, yo me siento incapaz, yo me siento impotente, yo me siento inseguro. Y la gente piensa, bueno, si me siento incapaz debe ser porque soy un inútil. O si me siento inseguro, quiere decir que no estoy preparado. El sentimiento no define a nadie. Lo que te define son tus decisiones y la motivación detrás de tus decisiones. Por ejemplo, si yo decido ayudar a, al prójimo, no basta con que yo ayude al prójimo. Yo tengo que ver la motivación. Si lo hago por un motivo correcto, estupendo. Es lo único que nos define. Entonces, si yo dejo que mis sentimientos decidan lo que voy a hacer con mi vida, me convierto en una persona muy vulnerable que estoy a la merced de cómo vayan cambiando mis sentimientos. Sentimientos pueden cambiar por procesos digestivos, por procesos hormonales, por situaciones sociales, por situaciones de la presión atmosférica, por niveles de estrés. Tus sentimientos van y vienen por muchas partes. Tus valores son permanentes. Tus valores te dan control interno. Entonces, nunca te juzgues basado en cómo te sientes. Siempre juzga basado en tus valores. Muchas parejas cuando tienen un problema matrimonial serio me dicen eso. Yo ya no siento el amor que tenía por él o por ella. Digo, no importa. Tú valoras amar a tu esposo o a tu esposa. Tú valoras trabajar por tu familia, por mejorar por salvar tu matrimonio, tú valoras eso, pues entonces tienes suficiente motivo para seguir trabajando. Si no encuentras ningún valor, no hay motivación. Pero nunca decidas basado en cómo te sientes. Y por último, quiero hablar de otro pensamiento tóxico, que es el todo o nada. Hay gente que cuando hablan te dicen, es que yo nunca, nunca seré capaz de hacer esto. O es que a mí siempre me salen las cosas mal. Yo voy a ser un perdedor. En vez de decir el antídoto, dice: Cada momento presente es una oportunidad para que yo mejore algo. Y aquí viene el segundo punto de la gente optimista. La gente optimista están convencidos de que cada día, cada momento es una oportunidad nueva para mejorar. No se dejan caer en el todo o nada. Y entonces nunca digas: Yo no sirvo para esto o nunca seré capaz de hacer esto. Puedes decir: Necesito trabajar en esto, necesito poner más esfuerzo en esto, perfecto. Pero el todo o nada no es la realidad. Y después, por último, han visto que las personas que tienen optimismo, que practican el optimismo, el pensamiento positivo que acabo de decir, y el progreso gradual, cuando hay una adversidad lo interpretan como algo situacional, que fue una situación difícil, hubo una situación que no es tanto que siempre la vida es así. O que en todo lo que hago yo en mi vida siempre va a haber esta adversidad. No, en ese lugar, en esa situación, con esa persona, sucedió esto. Segundo, ellos lo ven como transitorio. Sí, tengo que manejar esta crisis, tengo que superarla. No lo ven como me caí en el hoyo y no voy a salir de este hoyo. Este es el final de mi vida. No piensan así. Y por último, ven que pueden superarlo. Tenemos áreas de control interno. Yo cuando oigo a gente que me dice, doctor, es que yo no tengo ningún control. Yo estoy completamente impotente. Yo siempre le recuerdo, recuérdate de esto. Tú controlas tus pensamientos si quieres. Puedes controlar, tener pensamientos sanos, no tóxicos. Tú puedes controlar tu motivación porque tú decides cuál, cuáles son tus valores en la vida. Tú puedes controlar tus expectativas. En vez de decir yo quiero que las cosas vayan como a mí me gusta, tú puedes decir mi expectativa es que pase lo que pase yo me adapto. Muy bien, es una buena expectativa. ¿Qué más puedes controlar? Cómo tratas a la gente. No cómo ellos te traten a ti, pero tú cómo tratas a ellos. Tú puedes controlar cómo respondes a las personas cuando ellos te traten de la forma que te traten. Tú puedes controlar si vives en el momento presente. Tú puedes controlar si estableces metas de desarrollo personal, como dije antes. Todo eso depende de ti. Entonces no me vengas con la historia de que estás impotente. Toma responsabilidad por tus áreas de control personal. La última estrategia que la psicología nos enseña que nos ayuda a ser felices es expresar gratitud. Esto consiste en tener una visión positiva del pasado y también del presente, por supuesto, pero es gente que se para a reflexionar sobre cuáles son los dones. ¿Cuáles son las gracias? ¿Cuáles son los beneficios que yo he recibido? Y cuando uno practica la gratitud, sale del estrés, sale de un estado psíquico de ansiedad, de depresión, de ira. No puedes tener gratitud y tener una emoción negativa al mismo tiempo. Son incompatibles. Y la gratitud te ayuda a saber aceptar los dones que recibes. Y valorar a las personas, saber decir a esta persona, tú eres un don para mí por esto, por esto y por esto. Es muy importante que la gente encuentre una forma concreta, específica y personal de decir al otro, te doy las gracias por esto, esto y esto. Ser específico, no decir, te doy las gracias por ser mi mujer. Bueno, ¿y ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de mujer es? ¿Verdad? o qué tipo de marido, o qué tipo de hijo. No, no, no deis eh, un aprecio que es genérico, ha de ser específico, por tu iniciativa, por tu sensibilidad, por tu generosidad, por tu humildad, por tu alegría, por lo que sea. Defínelo, define qué es, qué es lo que esta persona te ha dado. Y hacerlo con frecuencia. Hay gente que escribe diarios de gratitud. A mí me gusta eh, expresarlo con palabras. Y una vez yo hice una experiencia que fue muy interesante. Mi esposa cumplió 50 años y yo le escribí una, una, una carta de, deseándole un feliz cumpleaños y, y le dije: Estas son las 50 cosas que yo te agradezco <laughs> por estar en mi vida. Y eran cosas muy concretas. Y de hecho yo dije: Ay, qué lástima que solo puedo decir 50, porque eras de 50 cumpleaños. Porque se quedaron varias cosas en el tintero. ¿no? Que, ya veis qué tipo de mujer tengo. Ella está aquí, me está escuchando, pero no sabe lo que estoy diciendo porque no habla. No, no, no habla español. También tengo la suerte que nuestro hijo está aquí, de 26 años. Él. Su primer congreso, él tenía tres años. Por eso sé que he venido 23 años, porque ahora tiene 26 ya. Yeah. Entonces, voy a resumir ahora. ¿eh? Esto es lo que os he dicho hasta ahora. Siete caminos hacia la felicidad. Desarrollar buenas relaciones, sobre todo con la familia y con los amigos. Practicar el altruismo, no una vez al mes, sino lo más posible, ¿verdad? Con el prójimo. Encontrar significado y valor en tu vida. Establecer metas personales que reflejen tus valores y tus objetivos. Vivir el momento presente. Cultivar el optimismo. Y expresar gratitud. Todas las personas que han hecho esto han aumentado su felicidad. Entonces, ahora tenéis la suerte, a lo mejor ya sabíais todo esto. A lo mejor para alguien ha sido nuevo. O a lo mejor. Hay dos o tres cosas que cuando tú lo ves en la pantalla, tú dices, Oh, yo debería trabajar en esto, o yo podría trabajar en esto. Pero lo bonito es que son caminos que hay evidencia científica que producen un aumento significativo en la felicidad. Ok, entonces ahora voy a entrar en otro, otra experiencia de felicidad que complementa lo que acabo de decir. Esta felicidad psicológica es muy importante. De hecho, si pensáis en lo que veis ahí, hay tres cosas que nos roban la felicidad en Estados Unidos. El individualismo, cuando es un individualismo radical. Si tú te concentras en desarrollar buenas amistades, en practicar altruismo, en expresar gratitud, tú eliminas el individualismo como estilo de vida. El otro error o tendencia cultural que nos roba la felicidad es el materialismo. Si tú practicas el tener metas personales y buscar un significado trascendente en tu vida que superen el, el, el consumismo, por decirlo así, entonces estás superando esa tentación. Y por último, yo lo llamo el activismo estresante. Muchas veces para poder consumir las cosas que queremos consumir tenemos que trabajar muchas horas y después vamos siempre con prisas y haciendo mil cosas. Cuando tú practicas optimismo y vives el momento presente, tú superas la tentación del activismo estresante. Entonces, esto que hemos dicho no es solamente una cuestión que parece bonito, ah, es algo esencial. Está en juego nuestra felicidad. Entonces, es bueno que lo, lo, veamos cada uno cómo incorporar estas estrategias en nuestro estilo de vida. Pero ahora voy a hablar de otra experiencia de felicidad que es igualmente importante, pero somos seres humanos divinos y tenemos una dimensión espiritual, una dimensión divina. ¿Y cómo tenemos acceso a esa felicidad? Entonces, aquí veis a nuestro hijo cuando tenía menos años. <laughs> voy a hablar de la felicidad y la vida espiritual. Lo primero es que la felicidad es un don de Dios, no es tanto un logro personal mío sino Dios tiene una felicidad que nos quiere comunicar. Dios nos creó para ser felices. ¿Pero qué hay que hacer para recibir el don? La única condición es amar. Y lo vais a ver dentro de un momento. Si estás en el amor, tienes acceso a la felicidad divina, porque Dios vive en ti y experimentas su presencia. Pero hay tres tipos de amor. Hay muchos tipos de amor, hay tantos tipos de amor como personas en el mundo, pero yo lo voy a resumir como tres tipos básicos de amor. ¿Okay? Bien, entonces la primera, ahora voy a hablar de por qué la felicidad es un don de Dios. Dios nos ha creado para ser felices, eso es lo que decía el Papa San Juan Pablo II. Este es nuestro fin. A mí me gusta una expresión de Santa Teresa de Jesús que ella dice... Un santo triste es un triste santo. <laughs> tiene mucho humor, pero tiene mucho significado. Estamos aquí para ser felices. Dios nos quiere ver como personas felices. ¿verdad? Y sabemos que esa felicidad es uno de los frutos del Espíritu Santo, tal y como nos habla San Pablo. Y es bonito que, que saber que cada vez que yo estoy activando la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que he recibido en el bautismo, pero si estoy en gracia de Dios, si estoy amando y sobre todo si estoy superando la cruz, sabemos que hay un derrame del Espíritu Santo y que en esas situaciones cuanto más Espíritu Santo hay, más felicidad hay. Pero yo me voy a fijar sobre todo en la felicidad como un don especial de Jesús resucitado. Y ese sería el punto más importante de lo que quiero decir a nivel espiritual. Cuando yo dije que somos felices cuando amamos, yo me estaba refiriendo a que Dios es amor y la vida de Dios es una experiencia de unidad trinitaria. Son tres personas que se aman. Y esto es muy importante porque cuando Dios nos crea, nos crea con a su imagen y semejanza. Nos crea para vivir una experiencia de unidad trinitaria. ¿Qué quiere decir eso? que yo soy un don para vosotros y vosotros sois un don para mí. Cada persona que Dios ha creado la ha creado como un don personal para ti. Y Dios te ha creado a ti para ser un don para todas las personas que tú encuentres. Esto es muy importante porque cambia un poquito la pers perspectiva psicológica y abre una perspectiva espiritual que es trinitaria. Mi yo auténtico se realiza cuando yo vivo en relación de amor con el otro, porque estoy cumpliendo el fin de mi vida, la razón por la que Dios me creó. Y hubo un, una evolución en el entendimiento de esto, porque al principio en el Antiguo Testamento se habla de que cuando le preguntaron a Jesús ¿cuál es, son, cuál es el mandamiento más importante, él contestó, hay dos. El primero es amar a Dios con toda la mente, el corazón, la voluntad, y ellos lo sabían. Estaba ya desde el Antiguo Testamento. Y el segundo es similar, lo cual era nuevo, nadie había dicho eso. Y era amar al prójimo como a ti mismo. Pero después viene Jesús y llega a la última cena, Él sabe que va a morir y nos va a dar un mandamiento nuevo, que Él dice es mío. Y dice, quiero que os améis unos a otros como yo os he amado. Este punto es crítico porque hace ver que el fin de nuestra vida nos lo comunica Jesús no es tanto a través de los profetas o del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo mismo dice, mira, tú has nacido para vivir una experiencia de amor mutuo. Tú has nacido para amar al otro como yo os he amado. Y solo cuando vino Jesús podíamos tener esa medida de amor, porque Él tenía que, que vivir, dar la vida por nosotros, y entonces entendemos, ah, esto es lo que Jesús considera amor. Y en vez de decir, quiero que me améis a mí, como yo se he amado, él dice: Quiero que os améis entre vosotros, como yo se he amado. ¿Por qué? Porque si nos amamos entre nosotros, él se hace presente entre nosotros y él trae consigo su felicidad. Ok, entonces vamos a hablar de los tres tipos de amor, como dije antes, que experimentamos en la vida. <coughs> ok, yo voy a distinguir el amor sentimental, el amor incondicional, que es cristiano y el amor recíproco, que es el amor trinitario, que es la máxima expresión del amor cristiano. No todos estamos practicando esos tres amores, ¿verdad? Entonces yo quiero ver las características de cada uno y después concentrarnos en lo que yo considero es lo más importante, en lo que Dios considera es lo más importante. El amor sentimental es un amor de todo el mundo. Todos tenemos este amor en nosotros. Todos estamos buscando algo o alguien que nos haga felices. Yo lo llamo el ser consumidores de felicidad. Y no es un pecado y de hecho es la razón por la que la gente se casa. Cuando yo hago orientación prematrimonial y les pregunto, bueno, ¿y por qué esta persona? ¿Por qué quieres pasar el resto de tu vida con esta persona? Siempre me dicen casi siempre lo mismo, porque esta es la persona que me hace más feliz. Está bien, qué bueno, ¿no? <laughs> que te haga feliz, pero ¿qué pasa el día que no te haga feliz? <laughs> Entonces, si estás en una mentalidad de amor sentimental, esta persona me hace sentir así, el día que no te haga sentir así, va a haber un problema. Entonces yo lo llamo esto el amor como inversión o el amor como una forma de pago por una deuda emocional. Yo te amo para que un día tú me ames o yo te amo porque tú me amas y me haces sentir muy bien. Y quiero contracambiar. El problema con esto es que es una felicidad condicional. No es tanto, no es un amor puro, profundo, trascendente, es un amor condicionado. Y es un amor que tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque antes o después el otro o la otra no te va a amar. Y el día que no te ama, ¿qué pasa? Bueno, por desgracia, lo que pasa es que vienen al consultorio como pareja y me dicen, yo ya no siento amor de esa persona, no sé por qué me casé, no sé en qué estaba pensando, seguro que está la persona equivocada. Y digo, no, lo que pasa es que se te acabó el amor sentimental, qué bueno, enhorabuena, porque tenías que salir de ahí. Mientras tú estés ahí, estás completamente vulnerable y no estás creciendo en el amor auténtico. Cuando la gente llega a sentir el límite del amor sentimental, yo me alegro y se lo digo. Digo, pero ahora vamos a ver tus opciones, porque te quedan otros dos amores que son mucho mejor que el que estábamos hablando. Entonces viene el amor condicional, el amor incondicional. El amor incondicional es lo opuesto del otro amor. No estás fijándote en lo que voy a recibir, sino que estás pensando en lo que vas a dar. El amor se convierte en un don gratuito. No es un pago, ah, yo te debo amor, no. Es un regalo gratuito. Yo te lo regalo y no me debes nada. Es un amor que te permite ser agente de felicidad. En vez de ser consumidor de felicidad, eres un productor de felicidad. En vez de ser un mendigo, eres un millonario. Yo siempre digo, no vayas mendigando amor de nadie. Tienes que ir derrochando amor. Porque el amor que tú has recibido, lo, la fuente es inagotable. Y no tienes que tener miedo de que te vas a quedar sin amor. Cuanto más ames con amor incondicional, más amor vas a tener. Entonces, ¿cómo somos agentes de felicidad? Dando amor gratuito y valorando a las personas por lo que son, por, por el don que Dios te da a través de ellos. Y aquí entramos en lo que es la diferencia entre el amor cristiano y el amor humano. En el amor cristiano... Hay varias características. Yo voy a mencionar tres que hacen hace ver la gran diferencia. El amor cristiano es un amor universal que incluye. Todas las personas son candidatas del amor. Todas las personas. Dios quiere que ames a cada persona que encuentres en tu vida. Que no discrimines. Que incluyas a las personas. Otra característica del amor cristiano es que es la iniciativa en el amor. Dios siempre es el primero que ama. Cuando todavía éramos pecadores, Él decidió amarnos y venir y dar la vida por nosotros. Uno que tiene este amor, que está fundamentado, enraizado en Dios, es una persona que toma la iniciativa. Cuando tú tienes ese amor, no estás condicionado por nadie. Eres libre y creas, de hecho, oportunidades para que otras personas te amen. Y por último, es un amor muy concreto. Jesús lavó los pies de los discípulos a propósito, para que entendamos que no es un amor de palabras, sino que es un amor de servicio concreto al otro. Que te interesas por lo que el otro necesita y se lo das. No tanto promesas o qué sé yo, emociones eh, estáticas o qué sé yo. El amor recíproco. El amor recíproco es el amor perfecto. Es el amor de la Trinidad. Y esta es la frase de la escritura que yo elegí para esta charla, que en San Juan nos dice que Jesús en, en la última cena les dijo a los discípulos, si observáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y mi alegría estará en vosotros, y vuestra alegría será completa. Después la frase siguiente, para que quedarse claro, Jesús dice, y este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Si quieres saber dónde está el secreto de la felicidad para Dios, Jesús nos lo dijo. Nos dijo: si os amáis los unos a los otros como yo os he amado, vais a tener la plenitud de la felicidad. ¡Wow! Es un poquito más profundo y más fuerte que las siete estrategias que yo he hablado antes. No las niega pero hace que llegamos a un nivel de felicidad mucho más completo. Y entonces, saber que hay una medida de felicidad que es una felicidad sin medida, saber que esto requiere una espiritualidad de comunión. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, que la iglesia en el tercer milenio tiene que convertirse en una casa y en una escuela de comunión. Y es bonito que nosotros... Empecemos a vivir esto y ¿qué quiere decir una espiritualidad de comunión? ¿En qué consiste? Yo voy a dar tres sugerencias. ¿eh? En una espiritualidad de comunión hay como tres dinámicas. La primera dinámica es acoger al otro. Acoger al otro con humildad. Acoger al otro con misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Aceptar al otro tal y como es en ese momento. No hacerle sentirse que de alguna forma tiene límites, fallos que nos incomodan, que nos molestan, y tratamos de cambiarlos. Dice, no, yo te acepto tal y como eres, no te voy a tratar de cambiar, no te voy a juzgar, voy a tener misericordia contigo, y si el otro se siente seguro con nosotros, se siente aceptado tal y como es, se va a abrir después a hacer los cambios que tenga que hacer. Pero cuando la gente se siente juzgada, condenada, rechazada, no cambian. Entonces, la acogida, el nivel de acogida es muy importante. Entonces, acogernos como Jesús nos acogió a nosotros. Y él se vació de sí mismo cuando vino aquí. Él creó espacio para nosotros. San Pablo, Juan Pablo II hablaba de que tenemos que crear espacio en nosotros para el otro. El Papa Francisco habla de la cultura del encuentro y hacer que el otro se sienta en, a, cómodo en nuestra vida. Segundo, la entrega. Primero lo acoges, pero después tú le vas a dar algo. ¿Qué le vas a dar? Algo que sea un don gratuito, que sea inteligente. ¿Qué quiere decir? Algo que el otro necesite. Si te interesas por el otro, te va a decir lo que necesita, lo que quiere. Y si no es ilegal o inmoral, dáselo. Es una entrega inteligente, concreta, personal, incondicional. Y por último, permanecer en comunión. Es muy importante de mantenernos no tanto como personas que somos altruistas, Te, lo, lo acogí, le hice algo, pero después me fui a hacer mi vida y él se va a hacer la suya. No, establecer una dinámica de comunión. No podemos tener una vida de comunión con todas las personas, es lógico. Por eso elegimos la familia y el grupo de personas que son nuestros amigos. Ojalá que entre ellos sean personas en el ministerio en el que estamos. ¿Por qué? Porque en estos núcleos donde hay amor mutuo, donde Jesús está presente, se produce una experiencia que después transforma a las demás personas. Y os voy a decir por qué. Porque está presente. Jesús resucitado en esa experiencia. Muchas personas no, no reflexionan que para llegar a la, a la resurrección Jesús tuvo que pasar por el abandono. Entonces nosotros a veces nos gustaría enseguida ser felices. Mira, yo me puse a amar y quiero ser feliz. Bueno, pero muchas veces el amor la otra persona va a ser abrazar la cruz, el dolor, superar tu propia cruz. Hay un proceso de Pascua uh, y tenemos que estar dispuestos a pasar de la muerte a la vida amando al hermano. Entonces, cuando yo reconozco en el dolor que Jesús me está visitando en ese dolor, cuando yo lo amo a Jesús, confío el futuro al Padre y sigo amando al prójimo, porque el dolor no me aprisionó, no me hizo encerrarme en mí mismo, no me convirtió prisionero de mi sufrimiento, no soy víctima de eso, ¿qué sucede? que yo paso de la muerte a la vida. Experimento una resurrección aquí, ahora. Y la gente cuando está conmigo experimenta que la presencia de Jesús resucitado en mí. Aunque no tenga la posibilidad muchas veces de tener reciprocidad con gente en el trabajo, en mi barrio, en quién sabe dónde Dios me pone, no importa, porque mientras tú hayas abrazado la cruz, el abandono, hayas amado en esa situación, hayas superado tu dolor, Jesús vive en ti y la gente va a sentir que eres feliz. Yo he visto personas que con su sonrisa, con su mirada, me han transformado antes de que abriesen la boca y dijesen nada, porque he observado la presencia de Jesús en ellos. Era, era visible, pero era visible que era feliz esa persona. En, a, a nivel familiar, a mí me llama la atención de que muchas veces los padres queremos transmitir valores a nuestros hijos y sufrimos cuando a lo mejor los hijos no siguen la fe de la forma como a nosotros nos gustaría o no practican su religión como a nosotros nos gustaría y no entendemos por qué. Y puede haber muchas razones, pero hay una razón que en los estudios de desarrollo moral me llamó la atención a mí y es esta. Los estudios muestran que los hijos imitan los valores de sus padres cuando los padres son felices. Los padres que no son felices, aunque digan verdades como una catedral y digan esto tienes que hacerlo porque lo dijo Jesús, porque la iglesia enseña eso, muy bien, no les interesa. Pero si tú compartes una experiencia de vida que te hace feliz, les interesa. Porque el deseo de ellos, como el tuyo, es ser feliz entonces, la gente que son felices con una felicidad que no es una máscara, no la felicidad de disneylandia, no la felicidad de que tú has tenido un encuentro con jesús, lo has amado y comunicas esa alegría a los demás, estás feliz de seguir amando. eso, la gente, aunque esa sonrisa tuya haya salido de las lágrimas, esa sonrisa convierte, transforma al otro. Tenemos que ser personas que proclamamos la alegría del Evangelio, la buena noticia, y eso se comunica con la alegría. Entonces, pero esa alegría no puede ser postiza, no puede ser artificial, tiene que ser auténtica, fruto del amor a Jesús, sobre todo a Jesús en la cruz. Yo recuerdo un momento, yo medito todas las mañanas por media hora y hace... Hace un par de años había una situación difícil que yo estaba viviendo y, y yo me sentía abrumado con esa situación y recuerdo que en la meditación Jesús me hizo una pregunta muy sencilla y me dice Juan ¿Eres feliz de amarme cuando te visito a través del abandono? ¿Cuando te visito a través del dolor? La pregunta es ¿eres feliz de amarme? Y yo recuerdo que me di cuenta con la pregunta que en el fondo yo no era feliz. Yo estaba dispuesto a vivir el momento con dolor, pero no era feliz de amarlo. Y me hizo recordar San Francisco que él hablaba de la perfecta letizia. La alegría perfecta para él es poder compartir en los sufrimientos de Cristo. San Pablo dice, yo me alegro de lo que puedo sufrir por vosotros. Es una alegría pura. Es una alegría que es un acto de amor puro y yo me he dado cuenta que en la vida, a no ser que Dios permita momentos de purificación especial, pero son es la excepción, no es la norma. Si yo estoy triste es porque yo en ese momento no estoy amando a Jesús. Es tan fácil como eso. Estoy amándome a mí y no me gusta como las cosas van porque no van como a mí me gustaría. Pero si amo a Jesús y estoy contento de compartir esa cruz con él, ese abandono, soy feliz. Y después, testimoniar no solo Jesús a nivel individual, sino ser una familia que convive con Jesús. Si tenemos Jesús en medio, porque nos amamos, requiere dos personas que se amen, dos o más, los padres de la Iglesia dicen que donde dos o más personas se aman, Jesús se establece en medio de ellos y en ese lugar hay una fiesta. Es la palabra que usan los padres de la iglesia. Me gusta mucho. Es decir, tenemos que ser personas que tenemos esta fiesta de tener la alegría del resucitado entre nosotros. ¿Y qué pasa cuando la gente se pone en contacto con esa presencia de Jesús? La gente se siente atraída. Cuando hay unidad, cuando hay alegría, la gente quiere acercarse. Y después la gente descubre el secreto. A mí me llamó la atención que Jesús dijo: Estad unidos para que el mundo crea que el Padre me ha enviado y os ha amado como me ha amado a mí. Fíjate qué curioso. El requisito más importante para que podamos evangelizar, para que podamos contagiar al mundo de la vida de, de Dios, del reino de los cielos, la condición número uno es que tengamos unidad. Y para que tengamos unidad, tenemos que tener amor mutuo. ¿Y qué pasa? Que cuando hay unidad, hay amor mutuo, somos felices y al mismo tiempo nos convertimos en agentes de evangelización. Es Perdón, es maravilloso que podamos hacer esto, ¿verdad? Entonces, mi gran deseo es este, que penséis ahora en los dos niveles, que vosotros digáis, ok, a nivel psicológico, ¿hay alguna estrategia de las siete que hemos hablado que yo podría mejorar? ¿Y cuál voy a elegir? ¿En qué, en cuál voy a trabajar? Y todos los estudios dicen que si no se convierte en un hábito de conducta, no funciona. No podemos, no podemos usar eso como uno que usa una, una píldora para que te haga sentir bien por un cierto tiempo. Es un estilo de vida que uno va enriqueciendo y somos gente feliz. Si después tenemos la felicidad que tiene origen divino, que es una felicidad... Mucho más potente, mucho más profunda, mucho más completa, pero que está sobre una base que es sana. Es como decir, el terreno tiene que estar bien preparado y después pone, Dios pone una semilla, que es Él, pero ese terreno está preparado. Entonces tenemos que trabajar a nivel de preparar el terreno, practicar las siete habilidades que sabemos que son importantes, pero después acoger su presencia y ser personas que. Nos convertimos en expertos y testigos en la unidad, que quiere decir personas que han conocido la felicidad de Dios y la quieren comunicar al mayor número posible de personas. Y se va a ver en nuestra cara, si tenemos ese sello de autenticidad, si esta persona en esta persona se siente la presencia de Jesús resucitado. Entonces, este es mi deseo para todos nosotros y ojalá que esta charla haya sido de, de, de ayuda para vosotros. Muy bien, Felipe. A ti. Otro aplauso que se escuche con ese fervor y ese calor. Por toda esta bendición, gracias al doctor Isaguirre. Un par de, de rápidos uh, uh, recomendaciones y anuncios. La misa de hoy es, tenemos una misa para todas las culturas a las 3.15 en la arena, no va a haber misa aquí, todos vamos a acudir a la arena a la misa de clausura. La otra cosa es que personas, estoy seguro que ustedes quieren saludar al doctor o preguntarle o necesitan una firma o algo, lo pueden hacer ahí en el centro, él va a estar en esa mesa recibiendo para que los que van a hacer todo lo que sigue ahorita tengan el tiempo necesario. Y sobre la evaluación, no se les olvide, por favor, llenar su evaluación, está en la página de internet, nomás es cuestión de que se... Pongan ahí y le, y le llenan. Y si no saben cómo meterse al internet, le preguntan a uno de sus nietos y seguro que les ayuda.